Regresamos a saludar a nuestra gente trabajadora y a darle las gracias por el trabajo que hacen, porque gracias a ellos tenemos la fruta fresquecita en casa. El día de hoy vengo acá a la gente que anda pescando en la Cherry, como pueden ver estos cajones súper llenos. Esto significa que la gente que anda chambido aquí, bueno, salieron buenos para la pizca y ya andan echando botes y más botes. Voy a platicar con mi buen amigo Raúl, que es encargado de la cuadrilla. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, aquí andamos ir a dándole baje esto, fruta es que cada temporada le hacemos. Y aquí andamos de nueva cuenta, pues gracias a Dios, pues este año sí, sí va a estar bueno. Y bueno, este bloquecito sí, no, sí tiene buena fruta. Y pues es lo que estamos dando ahorita. Qué bueno, Raúl. Hemos visto por allá gente que está trabajando bien duro. Me están diciendo que un trabajador acá regular se avienta hasta más de 30 botes en el día. Pues sí, gracias a Dios. Pues como le digo, pues hay temporadas buenas, hay bloques malos. Pues aquí sí nos está yendo bien estos días. Y pues gracias a Dios que nos dejaron que se madura toda la fruta y está dando todo arrastre, porque otros años para atrás pasamos a escogerlo, el color, y ya pues está más difícil así, pero ahora sí estamos dando todo arrastre. Qué bueno, bueno, arrastre significa que están piscando todo, que no están dejando nada. Me gusta cuando es la pizca de arrastre porque no se anda uno preocupando del color ni del tamaño ni nada, ¿verdad? Así que Raúl, aquí vamos a una señora que anda trabajando aquí contigo. ¿Ella es la chequeadora o la sorteadora? Es la punchadora de la cuadrilla. La punchadora, ¿cómo se llama la señora? Yo me llamo Irma Ambriz. Irma Ambriz. Irma Ambriz, señora Irma Ambriz, ¿de qué parte es usted de México? De Guanajuato. Ah, de Guanajuato. ¿Habla español? Sí. Ah, sí, de Guanajuato. Bueno, señora Ambriz, bienvenida. ¿Qué parte de Guanajuato es? Serrano, Guanajuato. Ah, de Serrano, Guanajuato, ahí cerquita de Celaya, de Silao, de Irapuato, de León. Bueno, Guanajuato bien chulo, es mi paisana acá, la señora que está el día de hoy trabajando por acá. No es que la vi muy buena, para que vean que también allá en Guanajuato hay gente buena. Ya está. Acá la... Ya está, pues aquí la gente está llegando, dejando acá sus botes bien llenos. El día de hoy la Cherry está muy bonita, me gustó el color, me gustó el tamaño, mi compa Raúl, está chido, ¿eh? Ah, ok, sí, aquí andamos, mira, como le digo, un saludo para mis paisanos, los que andan trabajando otros ranchos, otros lados, otras compañías. Nomás que échanle ganas, aquí venimos a chambear. Y primeramente Dios, que nos vayas bien este año. Ahí está un saludo para la gente de Oaxaca, en especial para el pueblo Yukimi y San Martín de Gómez. Ahí estamos. Sale a toda la gente de Oaxaca, mi compa Raúl, les manda el saludote. Y bueno, ya saben, señoras, señores, les felicitamos a toda la gente de chambeadora aquí en el campo y les agradecemos acá por su trabajo, su labor que hacen fuertemente. Mi compa Raúl, cuídense mucho, que Dios me lo bendiga y que siga adelante con la pizca, porque esto apenas está agarrando color, señoras, señores. De aquí en adelante, pues la gente trabajadora de la Cherry se va rumbo hacia el norte. Señora Ambriz, gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos para Guanajuato. Es todo, sí, señor. ¿Dónde más? Michoacán, mi esposo es de Michoacán. Ah, bueno, la señora se hizo internacional, ¿eh? De Guanajuato, esposo de puro Michoacán. Gracias, cuídense mucho. Y claro, seguimos adelante aquí en el programa Mi Valle. ¿Qué tal, mis amigos? Estoy platicando ahorita con Vicky. Ella es la dueña, la esposa del dueño. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este rancho. Vicky, ¿cuánto tiempo ha estado en este rancho? Desde el 2002. Muchos años. Y tiene varias diferentes cerezas. Hay tres tipos de cerezas aquí. Ellas son Brooks, rojas cerezas, Tulare, rojas cerezas, la que estamos piscando hoy, y la Blush, amarillas cerezas, son Raimir. Empezamos a piscar esas el jueves. Ok, muy bien, excelente. Bueno, está explicando acerca de los tipos de cherries que tiene el día de hoy. Son tres tipos de cherries. Vicky, ¿esta fruta es distribuida localmente? Sí, los compradores de la tienda van a los empaques y compran la fruta adecuada para sus compradores y el precio que van a pagar. La fruta llega a Costco, Sam's Club, Galison en Los Ángeles, Bonds, Seymour's localmente y hasta el este de la nación y también Asia. Muy bien, dice que manda toda esta fruta a los supermercados locales y también al área de la costa, así que van a encontrar esta fruta fresquecita en nuestro supermercado local. Vicky, thank you very much for the opportunity and say hi to the people working here and thank you for everything. Okay. Thank you very much for coming. Ok, será hasta la próxima, mis amigos, desde Piscando Cherry, aquí estamos en Mi Valle.